Ante el caso de Paulina, José María N. enfrentará juicio por desaparición cometida por particulares. Es un delito grave, con sanción de 25 a 50 años de prisión. El juez de control ya lo vinculó a proceso. Paulina, estando embarazada de José María, acudió con él al ginecólogo el 25 de agosto de 2015 y desde entonces desapareció. Además, el juez tercero penal volvió a dictar prisión por homicidio. José María continuará en la cárcel. La Fiscalía General del Estado de Puebla no permitirá que el caso quede impune. Sigue apoyando a las víctimas, que son los familiares de Paulina.